Bueno, mi nombre es Rodrigo Celis, propietario de la Reserva Natural Hacienda San Pedro. La razón y la historia de la Reserva Natural de San Pedro es el espíritu de conservación y de cuidado del medio ambiente que se surgió en mí desde muy niño, al lado de mi padre. Esta era una finca ganadera, mi papá la compró en el año 1948. Tenía un trapiche panelero, tenía café y algo de ganado. Resulta que con el tiempo el proceso de caña se terminó, mi papá la montó ya más en ganadería y en café, y ya cuando llegué yo aquí a acompañarlo a él en 1980 empezó el cambio de la ganadería y el café al proceso de la conservación. Él estuvo conmigo aquí hasta 1988, casi 90, y ya me dijo mi hijo que si usted manejando la finca, encárguese de ella. Resulta que ya quedé yo pues con la finca, encargado de los manejos. En esa época llegó el boom de las braquiarias. Ese fue como el punto clave que me hizo pensar a mí distinto. Cuando llegó el boom de las braquiarias, todos los vecinos empezaron a quemar los rastrojos, a tumbar mucha parte de los montes, porque las braquiarias eran unos pastos originarios de por allá del África, llegaron al Brasil y del Brasil llegaron aquí a Colombia. Eran unos pastos muy invasivos, muy palatables, de mucha cantidad de proteína para los animales. Y entonces todo el mundo empezó a hacer el cambio de las uribes y los pastos naturales que habían en la región a ponerlos en braquiarias. Haciendo una destrucción medioambiental tremenda por las quemas y la deforestación. Dije, no, yo no voy a hacer ese cambio, yo voy a quedarme quieto, voy a dejar que la finca, que la tierra manifieste todo ese poder de biodiversidad que tiene. Y entonces dejé que la tierra se fuera enrastrojando, de la parte más alta hacia la parte más baja, porque me tocaba ir vendiendo los ganados, hasta que se concluyó el tema. Como a los 7, 8 años me dije, papá, dice Rodrigo, ¿vos qué está haciendo en la finca? Yo hace días que no voy, pero veo que no has comprado ganados. Y entonces le digo, no, pues papá, vamos, y quiere, me dijo, vamos para la finca mañana, y nos vinimos. Entramos aquí en el carro al patio de la casa, cuando él llega y mira hacia arriba, la parte alta que él me ha entregado sus potreros hermosos, unos uribales y unos pasteles muy bonitos. Cuando ve eso en monte, en rastrojo, me dice, mío, dejaste perder la finca. Y yo, no, papá, no la dejé perder, la estoy dejando recuperar en una reserva ecológica y natural. Me dice, pues mijo, eso es romanticismo, eso no te va a dar plata, pero vos estás encargado de esto, no hay problema, haga lo que quiera, mijo. Y así pues él casi que sustentó y apoyó esa idea, y eso ya tiene un proceso de casi 30 años en esa sucesión natural que ha dado regeneración a la reserva, volver a su estado natural, valga la redundancia. Y estamos en este proceso y ya hay una cantidad de visitas de amigos de las universidades, de la Nacional, de la Antioquia, del CES, amigos del SENA, el Politécnico. Hemos tenido cantidad de gente que nos visita, se han encontrado especies nuevas en flora. Hay un registro muy especial en aves. Tenemos un biólogo ecuatoriano haciendo una maestría en aves. Ya tiene un registro de casi 170 especies de aves. Aquí hicieron el estudio para la cuestión de la licencia ambiental de esta multinacional Gramalote, esta minera que está en Providencia y que tiene influencia en toda la zona en su cuestión de las licencias mineras. Hicieron ese estudio de impacto de biodiversidad y encontraron una cantidad de especies. Estudiaron todo lo que fueron los murciélagos, las ranas, lagartos, hormigas, todo lo que tenga que ver con la biodiversidad a nivel de esta reserva. Y entonces eso fue un referente para la zona, para la región, para dar a entender de que había una gran riqueza que había que cuidar. En eso estamos, presentaron un preinforme, no sé en qué ir a qué era llegar ese estudio que se hizo. Varios estudiantes han hecho tesis, hay otro estudiante haciendo una maestría en coprófagos, en unos escarabajos que son descomponedores de materia fecal, indicadores de la cantidad de mamíferos que están llegando a la reserva. Y bueno, ese es el tema. El acompañamiento de las entidades lastimosamente ha sido muy poco, casi que ninguno. Y ahí vamos, surgiendo como dicen con las uñas, trabajando, pero creo que vamos bien encaminados.